Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Digimon Live Most Walking Dead. Ya que estamos en la casa de Morgan tras salir del hospital, en el que Rick, pues perdido y confuso, pues se encuentra con Morgan y se queda ahí un poco tararí, se queda inconsciente. Morgan se lo lleva a su casa y lo cura y despierta aquí en su casa. No está Morgan y tampoco está su hijo, de hecho no hay nadie, solo hay muertos y zombies. Y aquí tenemos cosas para lootear, vamos a explorar la casa, voy a enseñar lo que hay aquí en el interior de esta casa, que la verdad es que está bastante bien hecha, está currada, porque es igual que la serie, o la verdad es que se parece bastante. Hay algunas zonas que no, pero la verdad es que es la entrada, por ejemplo, ahí vemos las cortinas, que es las cortinas que tapan para que los zombies no lo vean. Aquí es donde duermen, y aquí tenemos ahí la marca de la mano de sangre de la madre, de cuando muere, que es una infectada, la matan ahí. Y luego pues Morgan arriba pues quiere matarla y no puede, porque en fin, aún tiene sentimientos. Aún tiene sentimientos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí yo creo que es donde dormirá, pues no sé, los invitados, porque teniendo esta cama, que caben dos. Vamos a ver qué hay por aquí. Por aquí he visto algo más que brillaba. Aquí hay algo. Buscar. Ah, vale, vale. Mira, una pieza de metal que me viene muy bien para ir reparando la katana. A ver, por aquí en la mesa no hay nada de comer. A ver, aquí sí que hay algo. Oh, una hoja, pieza de para artesanía, pues para craftear. Cógela. Y vamos a ver qué más ofrece este mod de Walking Dead. La casita de Morgan. A ver este mueble. ¿Qué tienes para mí? ¿No tienes nada por aquí? No tiene nada. Y afuera hay un montón de zombies, chicos, que ahora vamos a salir afuera. Y voy a enseñar también el pueblo, las calles y todo lo que hay por aquí cerquita de la casa de Morgan. Vale, parece ser... A ver... Hay algunas estructuras por aquí, bien, es que no están muy bien todavía. No están muy bien diseñadas. Hay zombies ahí afuera. Hay muchos zombies. La verdad es que aquí he visto un montón de zombies al venir aquí para empezar a grabar, porque ya sabéis que aquí cada vez que empiezas pues sales en la prisión, y para volver a los sitios pues hay que patear bastante. Así que, pero bueno, la verdad es que me entretiene mucho matar zombies por el camino, me gusta. La verdad es que pues me puedo tirar a lo mejor para empezar a grabar unos 15-20 minutos en que me lío a matar zombies y tal. Vale, estamos en el piso superior, que aquí debería estar el rifle y la silla donde Morgan se pone a apuntar. Pero como no están, imaginamos que se han ido ya a otro sitio, se han ido a buscar pues supervivientes, recursos y tal, porque aquí ya no había nada para ellos. Y se han dejado los prismáticos por el cual miraban afuera a la calle y buscaban a su mujer pues para matarla, para poner fin a su sufrimiento, la mujer que estaba transformada. Allí tenemos un montón de zombies en esa cabaña de madera, que yo no sé qué habrá, pero tiene pinta de haber algo. Y ahora vamos a ir también a investigar. Y vamos a ver pero también, porque aquí esa casa de ahí está ardiendo y tenía cartel de que necesitaban ayuda. Así que yo no sé si habrá también más cosas interesantes. Mira, 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 allí también hay más casas ardiendo. O sea, el pueblo ya es enorme. O sea, ya las cosas por aquí. Hay un montón de sitios para explorar. La verdad es que mola un montón, chicos, este mod. Ya sabéis, os está gustando, dar un buen like, suscríbete al canal si eres nuevo y comparte con amigos para poder seguir creciendo, que a mí me apoya mucho, chicos, y se agradece un montón. Así que vamos a ver qué más hay por aquí, a ver si puedo coger algún objeto que me sea útil. Yo creo que se está haciendo más de noche, ¿verdad? Sí. Se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche, o sea, yo no sé si aquí saldrán infectados de los tochos. De hecho, ya se está yendo la música, se están yendo los últimos rayos del sol. Y ahora ya viene lo chungo, como salgan los cazadores, los zombies mutantes. Uy, 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 esto va a estar jodido. Pero bueno, más interesante, más divertido. Vale, vale, vale. ¿No me han visto? Parece que algo pasa por allí, que se han quedado todos mirando para allá como viendo el atardecer. Es bonito el atardecer, zombies. Se han quedado flipando. Uy, 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 a ver. Hola, zombie. ¿Usted me hace algo? Vamos a matarla. Fuera, antes de que me vea. Antes de que me vea, antes de que me vea. A ver, la casa del vecino. A ver si se puede entrar aquí. Como veis, está muy guapo el mod, chicos. O sea, mola un montón. Si tenéis el DJ Live, lo podéis descargar gratis este mod desde la Workshop. Pones The Walking Dead. Oh, mira, sí se puede entrar. Pones The Walking Dead y a jugar, chicos. A ver, ¿qué por aquí? ¿Dónde estamos? ¿Esta casa quién es? Bueno, parece ser que los muebles aquí igual están muy... muy mal. Faltan paredes. Uy, uy, uy. Y escaleras que no conducen a ningún sitio.
Bueno, hombre, aunque en verdad, si tú imagínate que todo esto, pues hay 50 personas en este juego, imagínate un PvP en este mapa, uf, estaría increíble. Vamos a encender la linterna, chicos, que se está empezando a hacer de noche. Y ahora la cosa se va a poner tensa. Mirad, chicos, aquí tenemos casas que piden ayuda. ¡Ey! ¿Un buggy? Oh, no puedo cogerlo, en serio, me había emocionado por un momento, solo está de adorno. Esto es lo que hay en el Digilight de Following, que tengo también la DLC. Y aparte es como el juego, pero la misión principal, pero es en una granja, por ahí es un mapa enorme también, y hay buggies. Hostia. Qué rayada me había dado al escuchar eso. Oye, está como atardeciendo, se está poniendo muy roja la cosa, ¿no? Esperemos que no salgan zombies de los fuertes cuando salga de noche aquí. Hombre, aunque si salen de noche ya los zombies cazadores, ya el mod este ya sería la leche. Supondría un desafío más difícil para los jugadores que se quieran enfrentar. A ver, aquí. De estos hay un montón en el por el mapa, pero yo creo que no hace nada, ¿verdad? No. No ha hecho nada. Hay un montón de cajas de estas de alto voltaje por el mapa, pero no sirven para nada. Hola, chaval, aquí hay un tío empotrado. Ay, bien, bien, bien por ti. Ayuda, ayúdenme. Ayúdame a sacar del mueble. Uy, chicos. Uy, chicos. No me gusta cómo suena eso, ¿eh? No me gusta cómo suena eso. ¿Hemos vuelto a la casa de Morgan? Así por casualidad. Yo creo que sí. ¿O es igual? No, no, la casa de Morgan estaba allí. Pues es igual. Vale, hay un montón de zombies. Por aquí estoy escuchando otro. A ver, ¿dónde estamos? Me he desorientado. Uy, 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 uy. Esto de noche, chicos, ya. Mira, yo creo que venimos de por allí. Sí, vamos por aquí. De noche da más cague esto, ¿eh? Ya, mirad cómo cambia la cosa. Está lleno de muertas la calle. Muertas y muertos. Y los puntos me dan por dos, o sea que vamos a matar zombies. Vamos a limpiar la calle. Hay un montón. Madre, 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 madre mía. ¿Cómo está esto? Uy, el machete le queda poca vida a la katana. ¡Ey! ¿Ha muerto ese? Ah, vale. Muere. Madre mía. A ver qué hay aquí en estos edificios. ¿Esto es un restaurante o qué es esto? Vámonos por aquí, corre, corre. Mirad, hay uno volando ahí. Corre, corre. Corre, corre, que hay muchos. Esto tiene pinta de estar cerrado y de que no se pueda pasar. A ver. Evidentemente, no hay nada. Sacamos un poco la escopeta. Venga. Escopeta, que te crío. Oye, pero no me da tanta experiencia. ¿Qué dices? ¡Hostias, hostias, chicos, chicos! ¡Guau! Hay gente ahí. Hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente. ¡Hostias, hostias! ¡Mira hacia dónde va! Creo que van al ruido de los que están disparando. A ver si no nos ven. Vamos a entrar aquí. Hostia, esto está cerrado, ¿eh? Mira, 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 mira. Uy. Se están liando a tiros bien. A ver si os puedo sorprender desde aquí arriba. Madre, madre. Oh, me han visto. Me han visto, me han visto, me han visto. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Se viene a mí. ¿Cuántos hay? Mira, 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 aquí hay uno. No menos. Tengo que ayudar a los zombies a que se coman a esta gente. Uy. Uy, cómo los están fusilando. Mis amigos zombies están muriendo. Hay que hacer algo para evitarlo. Uy, cuidado, cuidado con ese. A ver si lo puedo. En la cabecita. Ahí. Oh, yes. Vale, ahí tenemos 3, 5 y 6. Y ese de allí, 7.
Cuidadito que no me vean, porque esto es como me dispara y me revientan. ¡Oh! Mira toda la vida que me ha quitado de un tiro. ¿Dónde estáis? Allí, allí. ¿Le he dado o qué? Le he dado, pero no ha muerto. Vale, ahora sí. Ahora sí. A ver si por aquí le puedo dar a ese. Vale, otro. ¡Oh! Cuidado, cuidado, agáchate, agáchate. ¡Vamos, zombies, amigos! ¡Venid a ayudarme! ¡Buah! ¡Se han cargado a todos! ¡Se han cargado a todos los zombies! Mira, mira, por allí hay más zombies. ¡Zombie, ataca! ¡Hostia, chaval! ¡No muere! ¡Mira, mira, hay zombie! ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, que me han visto, pero bien! Vamos a matar a este de aquí. ¡El que viene! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, oh! Quiero ese fusil, quiero ese fusil. ¡Muere, muere! Vale, cógelo, cógelo. Vale, un rifle policial. Bien, vamos a equipárnoslo. Ah, vale. Aquí, aquí. Vamos a quitarnos. ¿Qué nos quitamos, chicos? Machete de core, que es muy bueno. La katana, que se desgasta. A ver, ponte el rifle, ponte el... ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Un lisi, chicos! ¡Nos ha matado por la espalda! Pero... no se para esto cuando... ¡Oh, qué putada! ¡Qué putada! ¿Y dónde estamos? ¿En las vías del tren? ¡Guau! Wow. Nos han llevado a la ciudad. Oye, hay vida. Hay vida en la ciudad. Vive gente. Hay luces. What the fuck. ¿Cuántos coches hay aquí? Esta ciudad era la ciudad de Atlanta, ¿verdad? Oye, si, ¿dónde estaba yo antes? Guau, wow, me han traído muy lejos. O a lo mejor esta es la zona de respawn, el punto de respawn si te matan. Qué guapo. ¿Hay cosas para lootear aquí? Hay cosas para lootear. Mirad que ahora los puntos de parkour, veis arriba, dan un montón de puntos y un montón de experiencia. Dan el doble. A ver si tengo algo para aprender. ¿Habilidades? No. No hay nada. No hay nada. Oye, pues esto es la ciudad. A ver. ¿Qué de coches, chaval? A ver. ¿Qué de coches hay aquí, no? A ver. Uf. O sea, mirar hasta dónde llega. Sube todo por allí. Madre mía. Y encima hay luz en las ventanas. Vale, chicos, pues vamos a dejar este vídeo por aquí. Así os dejo con las ganas de más. Darle un buen like, suscríbete al canal si eres nuevo. Porque el siguiente vídeo, pues lo voy a hacer ahora mismo, va a ser a continuación de este. Voy a explorar la ciudad in the night, de noche, a ver si hay algo, a ver si hay gente, a ver si hay NPCs o zombies. O a ver simplemente que nos encontramos, porque vamos a ver, esto parece grande la ciudad, o sea que esto llevará un ratillo y ocupará otro episodio. Así que ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Un saludo aquí, Zombo, hasta luego y adiós.